Recoba. Recoba, recoba, atención. Recoba, recoba. ¡Gol! ¡Uruguayo! Lo hizo Recoba. Lo hizo. Bien, seguimos aquí, amigos. Una mañana muy fría, por cierto, acá en San Miguel, donde se aprecia talento puro, talento de diferentes equipos que están jugando este torneo. La próxima semana creo se juega la Copa de Oro ya, que va a estar magnífico. Un ganador de la Copa de Oro, ¿no? Me informan por aquí. Y se va a jugar en cualquier momento el partido entre Adu versus Spa Azul. Se viene un partidazo, Gonzalo. Sí, se viene un partidazo, Daniel. Así que en breves minutos arrancamos ya con el séptimo partido de este campeonato. Vamos a una pausa primero y regresamos con lo que va a ser este partido entre Spa Azul y Adu. Ya volvemos. Bien, regresamos rápidamente al gramado de juego del Estadio La Bombonera. Ah, no, mentira, estamos en la 9, medio confundido. Señores, vamos a empezar con el partido. Por cierto, está en el gramado de juego. El equipo de Adu versus de Spa Azul. Se viene un partidazo en este séptimo encuentro de este torneo de menores. De la Liga de Menores, efectivamente, de la Liga Superior. Bien, conversa con el juez Guillén. El árbitro principal del partido con los jugadores. El encuentro es hora de jugar, muchachos. Así que hay que ordenarse en equipo. Va a pitar en cualquier momento el juez del encuentro. Atención que va a pitar el juez. Te confirmo la alineación, Daniel. Dale, Gonzalo. El equipo de Spa Azul va con Gabriel. Va con Joao. Atrás, Yael. A Saúl, es Saúl, y más arriba, Exxon y
Llorín va por izquierda. Muy bien. Va a arrancar el partido. ¿Y cómo se presenta el equipo de Adu? Adu va así de esta manera. Juliano atrás. Yochoa por izquierda. Emanuel en la mitad de la cancha. Fabricio más adelantado. Por derecha Libi. Por izquierda. Arriba Hacer. Bien, Gonzalo, gracias. Va a arrancar el partido. Pista. Guillén, el partido de marcha. Sacó Adu. Estamos en vivo para todo el país. Cuidado. Se viene Adu. Atención. Se viene Fabricio. Fabricio viene, cuidado con Fabricio. Fabricio que pasa la pelota al medio y está espada, sacando de la línea, precisamente dentro del área chica. Se acaba de salvar el conjunto de Espada Azul. Complementaba la marca, viene con todo, lateral. Al lateral entonces. Va a sacar Espada Azul. Pelota por la derecha. Mete para Llorín, Llorín. Alessandro. Alessandro, ¿qué pasa? Atención. Va a levantar el centro. Alessandro, el medio. La sacó bien. Perfectamente. El número 5. Había leído muy bien la jugada del número 5 que aparecía por aquí. Me parece que es Libi. Libi. Levi. Levi. Efectivamente. Aparecía bien ahí para sacar la pelota dentro del arco. Muy bien. Sigue el partido entonces. 0-0. Levi. Que está jugando muy bien. Aplaude la gente en Occidente. Hay tiro libre en salida. No, va a salir el arquero del fondo. Saque de arco. Saque desde la valla. Juliano. Saca el fierro, Juliano. Ahí está Espada Azul recuperando la pelota. Ahora Adu. El equipo de Adu. Ahora Espada Azul con el número 29. Aparecía Gabriel. Por la izquierda, lateral. Primer minuto del partido. Daniel, todavía no hay una situación clara de gol. Hay lateral para el conjunto de Adu. Pelota al área. Sacó con todo la defensa. Ahora el número 25, cuidado que se viene Llorín. Llorín, pelota por derecha. Ahora viene Jao. ¿Falta o no? Sí, cobra falta el juez al final. La primera falta del partido. No compra nada bien. Está realmente molesto. Hay tiro libre para el conjunto de Espada Azul que la busca, bueno, que busca el primero del partido. Atención, que hay tiro libre para el conjunto. Para el conjunto de Espada Azul. Vamos a ver, ¿tuviste falta, Gonzalo? No, en realidad sí vi la falta, o sea, sí hubo falta, ahí cobra eso el juez. Bien, atención. Yael, frente a la pelota. Allá él va, dos hombres a barrera. Yael al arco, Yael, ¡gol! ¡Gol! De Espada Azul, de tiro libre, apareció Yael. Espada Azul 1, Adu 0. ¿Cómo lo hizo? Gran gol de Yabuz por encima de la barrera. Y pone el primero. Cuidado que viene el equipo de Adu. Detiene bien el balón. Detiene bien el balón. Me parece que afuera se le va la pelota. Y eso dictamina el juez al final. Atención. Que hay córner. Hay córner para Adu. Hay córner para Adu. Atención. Córner para Adu. Vamos a ver qué dictamina el juez al final. Se suman todos los jugadores al ataque. Quiere el empate del partido Adu. 1-0 gana Espada Azul. Vamos a ver. El centro que va dentro del área. Salió bien ahora sí. Salió bien el arquero de Espada Azul. Franco. Va a sacar Franco. Pelota larga por la izquierda de Franco. Corre rápidamente Saúl. Saúl viene por la izquierda, pasó muy bien por la izquierda, va a levantar el centro. Mete la pelota al medio. Está seguro el arquero Sebastián. Va a sacar para Adu. Sebastián saca rápidamente por la derecha. Cierra con todo su zona. Y Exxon recuperaba la pelota. Cuidado que pica Llorín también. Recupera Adu con Fabricio. Tocaba la pelota. Levi también se aproxima. Ahora Fabricio. Y que Fabricio pasa por la izquierda. Intentaba pasar. Le mete el cuerpo Yael. Fabricio. Sale rápidamente, con todo se juega el balón. Emanuel que se arrojaba a ras del campo. Bien, Espada Azul, gran gesto técnico de Saúl. Sigue Saúl, seguía por acá con todo. Gabriel que venía, la pelota impactaba en el rostro, lateral. Lateral para el conjunto plomo. Sacó la defensa, sacó la pelota. Ahora Espada Azul desde el fondo. Yael. Pica con todo por la derecha, viene Espada Azul. Aproxima Llorín. Sigue Llorín. Metía con toda la pelota. Vienen a la marca. Recupera el balón. El conjunto de Espada Azul. Pelota atrás. Alessandro.
Vestía el número 33, Saúl. Pica rápidamente, Saúl. Ahora el lateral. White corner. No, finalmente el juez cobra lateral, Daniel. Bien, lateral para Adu. Llorín. Me la quiere meter Llorín, no hubo nadie en ese sector de la cancha. Ahí saca el arco y va a sacar Sebastián. Desde el fondo. Saca por la izquierda el conjunto de Du. Ahora recupera el esférico Espada Azul. La pelota en la mitad de la cancha. Cuidado que viene Llorín. Metía el balón el jugador por la derecha. Vamos a ver. Cao. Ahí. Corner en el centro. Ahí nuevamente. Corner. Va a cobrar Exxon. Exxon y el corner. El centro que iba. Ahora ya él. Sacó Edu. Viene el equipo de Edu. Cuidado. Ahí lateral para Edu entonces. O para Espada Azul. Joao. Venía Joao. La pisa Yael. Bien, toca bien Yael. Joao. Intentaba tocar Joao. Lateral. Lateral rápidamente para el conjunto de Edu. Que busca el empate del partido. Sacaba la pelota a la mitad de la cancha. Viene Espada Azul ahora sí. Atención que viene Gabriel. Mete Gabriel con todo para Exxon. Picaba al final el número 25 que era Llorín. Ahí saque de arco. Va a sacar Sebastián. Va a sacar Sebastián del fondo. Edu. Viene el equipo de Edu. Juliano. Sigue Juliano. Joao. Joao se perfila. Recupera con todo. Viene el número 9, Fabricio. Llega Fabricio con todo. Mete el centro. Saca con todo el jam. Joao. Venía con todo ahí. El número 33. Es Saúl. Cobra Joao. Es Saúl. Juliano lo quiere sacar. El centro. Bien ahí. El arquero. Fabricio. Sacaba la pelota. Cuidado. Mete con todo ahí. El número era Exxon. Finalmente que ponía el balón. Va a salir del fondo. Ahora sí. Con Sebastián. El equipo de Du. Intenta empatar el partido. Pero la presión del conjunto de Espada Azul en campo rival es de 4 hasta de 5 de hombres. No le está permitiendo tocar la pelota o tocar 2 o hasta 3 veces el pase. Eso es importante porque te presionan. Hay que aprovechar cuando tienes mejor el tema físico también. Está presionándolo bien hasta el momento Espada Azul y no lo deja salir con comunidad el conjunto de Edu. Tiene que salir más adelante. Julia no sacaba. Ahora Fabricio saca rápidamente Espada Azul. Fabricio. Toca primera. ¡Fabricio! Ahora mete número 10, Emanuel. Reparte pelota por la izquierda para Llorín. Sigue Llorín. Se frena. Conduce el balón. Pelota atrás encortada. Se viene Espada Azul. Panorama de gol. Mete cuidado. Es Saúl. Es Saúl. Es Saúl. La respuesta del arquero. Sacó del área. El centro. Cuidado la defensa. Cuidado. Se viene Fabricio. Engancha Fabricio. Pone la pausa. Sigue Fabricio. Seguía Fabricio, cubre el balón, sigue Fabricio, lateral, lateral. Ahora el lateral. Juliano. Sí, acá cobra falta el juez, al final dijo que lo empujaba. Eso dictamina el juez, hay tiro libre para el conjunto de Espada Azul, Daniel. Gracias Gonzalo, hay tiro libre, atención. Hay tiro libre con peligro. Frente a la pelota está el jugador Jam. El centro, cuidado, con peligro. Sacó bien el arquero. La jugada peligrosa aquí. Gran servicio, segundo palo de Yael. Al final la pelota se va al córner, me parece, lateral, cobro juez. Cuidado, venía. Ahora va a sacar el arquero Sebastián. Se viene Du. Cuidado. Ahí lateral para el conjunto Espada Azul. Ahí lateral entonces. Para Espada Azul.
Viene el conjunto de Edu. Lateral. Venía Emanuel a marcar también. ¿Eh? Venía Emanuel. Algo a cobrar el juez aquí. Vamos a ver. Ahí lateral entonces. Sacaba con todo Emanuel. Ahí lateral para Espada Azul. Saque de banda. Joao. Entregaba Joao. Saca con toda la defensa. Quería parar la número 9. Era efectivamente Fabricio, me parece, sí. Fabricio, también presionaba Emanuel. Va a salir del fondo el equipo de Edu con Fabián. Sebastián. Toca Sebastián, cuidado. Se perfila la pelota cerca al arco de Sebastián. Le había el Saúl. Joao. Joao. Juliano, el arquero. Va a sacar Edu. Juliano. Sale bien Juliano. Toca en primera. Ahora marca Exxon. Sigue Exxon. Sale de la línea central a la marca. Seguía Exxon. El balón que se va afuera. Va a sacar el arquero. Va a sacar entonces el conjunto de Edu. Pierde por un tanto cero. Lateral nuevamente. Está presionando mucho Espada Azul. 5 hombres a la marca. Cuidado. Joao. Joao metía. Ahí saque de arco. Está presionando, como vuelvo a repetir, mucho. Hay 5 o 4 hombres a la marca. Es difícil salir así. Fabricio. Sigue Fabricio. Complementa la marca tras la línea central. Lateral. Va Fabricio a sacar. Emanuel también sube. Emanuel también está ahí. El centro. Recupera el número 33. Fabricio recupera. Sigue Fabricio. Toca en primera, pero mal. Ahora sí. Emanuel lo pide. Abre por la izquierda. Emanuel. Se viene Emanuel. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Del conjunto de Edu. Gran descargo. Del conjunto de Edu, al final empate el partido. Apareció Emanuel, le metió un puntazo a los Romario para empatar el encuentro sobre Espada Azul. Señores, Espada Azul 1. 1 para Edu. Emanuel lo hizo. Gran gol de Emanuel. Le descarga perfecta por el sector izquierdo de Fabricio. Levi también lo acompañaba y de esta manera consigue el empate. Este jugador, que es Emanuel, tiene que aparecer. Lo deja libre y tiene mucho panorama. Cuidado, se viene Espada Azul. Contragolpe rápidamente, la pelota también. ¡Está el arquero! El arquero que está atento. Va a sacar nuevamente el conjunto de Edu. Se pone un partidazo, sacó mal. Emanuel, con todo Emanuel, perfectamente. Sacando la pelota atrás con el bloque defensivo. Cuidado. Fabricio, pégale. Fabricio, Fabricio, Fabricio. La respuesta del arquero, magnífica. Lo había sacado Fabricio al saque de arco. Hay córner entonces, dijo el juez. Un gran partido, le habías pegado de lejos, 3/4 de cancha, de lejos, le pegan bien estos jugadores. Tú le das espacio y le pegan bien, Emanuel y Fabricio. Acá hay córner, atención, hay córner con peligro, le va a cobrar Fabricio. Mete Fabricio, Emanuel complementaba. Ahora sí, va a tener que presionar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, hay tiempo técnico. Hay tiempo técnico. Hay tiempo técnico entonces. Está conversando con Espada Azul también. Y con Edu. Bien, están conversando en el tiempo técnico los errores del partido con los jugadores, con los muchachos, los muchachines de Edu y del conjunto de Espada Azul. Estos jugadores, 3 jugadores interesantes, Edu también, por cierto, Emanuel, Fabricio, jugadores que le aportan fútbol al equipo de Edu. Atrás se para bien también, hay un jugador interesante aquí.
Por supuesto que es Juliano, también se para fuerte junto a Joshua. Bueno, se va a reanudar el encuentro, 1-1, gran partido. El partido de marcha nuevamente, recupera la pelota, cuidado, se viene Levi. Levi recuperaba, Levi. No cobra nada el juez. Hay córner nada más. Atención que va a venir el córner. ¿Tiro libre con el juez o no, córner? No, finalmente ha cobrado tiro libre el juez del partido. En realidad no sé ni lo que cobra, pero ha cobrado ya. Bien. Atención. Va a venir el tiro libre. Hay tiro libre, peligrosísima. Vamos a ver. Va a venir el tiro libre con peligro. Se suma la gente en ataque también. Está esperando la orden de Guillén. César Guillén va a pitar. Cuidado con la pelota al arco. ¡Oh! La pelota en el palo derecho. Se metía con la comba hacia adentro. Sensacional. Iba a ser un gol magnífico en el palo derecho. Sacó nuevamente Du. El equipo de Du con todo. La defensa. Llorín venía a la marca. Jaet también. Sale con todo en el círculo central. Recupera. Espada azul con todo. El número 29. Se disputa el balón, pasa el lateral izquierdo. Al final se pelea el balón en tres cuartos de cancha con todo. Espada azul recupera la pelota. No hay nada, dice juez. Joao, dos hombres tirados prácticamente en la mitad de la cancha. Y para toda acción de peligro el juez del encuentro. Sí, había parado, había dejado a seguir. Ley de la ventaja. Y al final hubo una falta, me parece, en contra de uno de Espada azul. Y cobra tiro libre cerca a la mitad de la cancha. Gracias, Gonzalo. Hay tiro libre por Espada azul, atención. Vamos a ver. Hay tiro libre, están todos, pero atentísimos. Cuidado con ese tiro, el centro. Bien, sacó Emanuel al córner. Hay córner. También baja Fabricio a la marca. Sí, Fabricio, el referente del conjunto de Du. Cuando lo deja solo, te hace mucho daño, Daniel. Atención, tiro libre. Otra falta, señor. Atento, señor. Está durmiendo usted, tempranillero. Vamos a ver, Juliano va a cobrar. Va Juliano, pelota larga, sacó con todo, espada azul, lateral, va a sacar Emanuel. Gran partido estamos apreciando en este torneo de menores. Frío intenso acá en la 9. Venía Levi a la marca. Jan, además, cuidado, lo presionan con todo, cubre con todo su sector. Bien la marca, Yael que cubre. Dos hombres a la marca ahí. Presiona también Levi. Saque de arco. Va a sacar Franco. Franco saca para Espada Azul por la izquierda. Se viene Gabriel. Metía la pelota Gabriel para Exxon. Cuando el juez del encuentro dictamina. Primer tiempo del partido. 1-1 el partido. Gran partido entre el equipo de Du frente al conjunto de Espada Azul, Gonzalo. Un partido que lo hemos vivido intensamente. Donde Edu pudo voltear el partido en los últimos minutos del primer tiempo. Chocó un palo en la parte lateral derecha del arco. Y de esta manera se pierde la opción de voltear el encuentro. Creo que tiene jugadores importantes arriba. Donde tú le das espacio y pueden pagarle de larga distancia. Como Fabricio y también como el jugador Emanuel. Vamos a una pausa rápidamente, Daniel. Sí, vamos a una pausa, amigos. Y regresamos en vivo nuevamente a la Liga Superior de Menores. Ya volvemos.
Recoba. Recoba, Recoba, atención. Recoba, Recoba. Llegamos nuevamente a la Liga Superior de Menores. Va a empezar la parte complementaria. Va a pitar Guillén en cualquier momento. Atención, va a pitar Guillén. Arregla toda opción, el juez principal. 1-1 el partido entre Du y Espada Azul. Este es el torneo de menores. Pita el juez, el partido en marcha. Pelota larga, ella. ¡El centro, el arquero! El arquero, magnífico. Ahora sí estaba perfecto. Sale rápidamente Espada Azul. Recupera la presión, ahora sí de Du. Con todo. Era la presión, pero de el conjunto de Espada Azul se molesta acá el jugador Exxon por el error. Ahora sí va a salir el conjunto de Edu, de Adu. Sacaba el conjunto de Adu. Ahora recupera Espada Azul. Alessandro venía. Exxon pica. Alessandro engancha. Alessandro hacia adentro. Sale bien el borde. Cobra falta el juez. Dictamina. Tiro libre. Hay tiro libre para Espada Azul. Un tiro libre que existe porque había enganchado, ya había pasado, le deja prácticamente una obstrucción cerca a la media luna. Y de esta manera hay tiro libre para el conjunto de Espada Azul. Bien, va Yael frente al balón. Va Yael, dos hombres en barrera. Yael al arco, la barrera. Si no era por la barrera, esa pelota tenía destino de arco. Hay córner, hay córner, hay córner. Le pega bien este Yael, ¿eh? Hay córner. Sí, sí, le pega bien. Vimos en el primer tiro libre cómo le pegó. Cuidado. El centro salió de la defensa de Adu. Sacaba la pelota. Adriano engancha para la pierna derecha. Adriano Larcos. Bien, ahora sí. Fabricio. Metía con todo. Sacó la defensa. Cuidado el arquero. Cuidado con esa pelota. Que casi se mete por el palo derecho. Va a salir del fondo. El arquero Sebastián. Sale el conjunto de Edu. Vuelve a perder la pelota el conjunto de Edu. Saca esa pelota, señor. Levi cubre. Bien, Levi. Levi cubría bien. Va a sacar ahora el arquero. Sebastián mete el balón. Cuidado. Venía Fabricio. Toca rápidamente. Pica Fabricio. Pica Fabricio. Suéltala, señor. Suelta mal. Bien el bloque defensivo. Espada Azul. Con todo, reviente. Esa es la forma. Ahora Emanuel. Cambia Emanuel para Fabricio. Fabricio viene por fuera, por la izquierda. Intenta tocar con Emanuel. Emanuel complementa la marca. Cuidado que va. Levi se mete un pique. Ahora sí, sale rápidamente Espada Azul con su arquero. Va a sacar rápidamente Franco. Recupera Levi. Va a presionar a Levi. Va a presionar con todo. Lateral. Adu. Va a sacar Adu. Vamos a ver. Saca rápidamente. Ahora sí, viene Adu. El equipo de Adu. Va Levi a la marca. Cubre su zona. Va a sacar entonces Espada Azul. Va a sacar rápidamente el conjunto de Adu. Va a salir con todo Adu. Recupera la pelota Fabricio. Sigue Fabricio. Pierde el balón. Recupera este Espada Azul. La pelota en la mitad de la cancha. Cobre el juez. Al final ha cobrado el juez. Cobra algo, ¿no? Sí, está que conversa con los jugadores. Lo llama a Fabricio y le conversa. Está bien esto, está bien. Conversa con los dos jugadores. Al final dictamina que va a haber, me parece, fair play, ¿no? Bien, ahí está. Precisamente cobre el juez. Rápidamente va Emanuel, saca la pelota lateral, va a sacar Espada Azul, viene con toda la pelota, cuidado que hay peligro, sacó la línea central, la línea defensiva, se viene, pelota por derecha, anticipa Espada Azul con Adriano, engancha Adriano para la pierna izquierda, sigue Adriano, mete la pelota, cuidado que pica, pica con todo, va a meterla, cubre, saca el balón a lateral, bien paradito ahí la línea central con Jorin, lateral para el conjunto de Espada Azul, va a sacar Giuliano. Giuliano está ahí. El tanquecito Giuliano. Va a sacar rápidamente el tanquecito Giuliano. Mete el balón. Sacó Exxon. Sacó Exxon. Rápidamente va a cobrar el equipo de Adu. Pelota larga al área. Va Levi. Ahora sí, saca Espada Azul. Viene con todo Espada Azul. Gabriel. Lateral. Va a sacar Gabriel lateral. Saca rápidamente Gabriel. Ahora sí saca Gabriel. Viene con todo Alessandro. Se va la pelota lateral para Adu, que apura en el partido. Venía con todo ahí Emanuel. Emanuel que venía. Al lateral entonces. Al lateral. Ha salido a presionar. Ahí tiene que presionar, muchachos. Ahí tiene que presionar Emanuel. A eso es.
Esa es la forma correcta. Sigue usted presionando. Recupera a Dul. La pelota en tres cuartos de cancha. Cuidado con Fabricio. Viene con todo. Viene Espada Azul. Descarga rápidamente. Fabricio recupera. Viene Adu. Recupera Fabricio. Se viene Fabricio. Viene Adu. Va a meterlo. Cuidado Levi. Levi que sigue. Fabricio recupera. Se viene por la izquierda Fabricio. Va a sacar Espada Azul. Pasa por la derecha lateral. Ahora la presión del conjunto de Adu está bien ahí. En tres cuartos de cancha presionando arriba para que no se le venga Espada Azul. Cuidado. La pelota que va a venir al área. Emanuel cabeceaba. Peinaba ese balón. Saca la defensa. Saca también Giuliano. Cuidado con Giuliano. Sacó la defensa nuevamente. Va a rechazar. Ahora sí viene Giuliano. Cuidado. Ha cobrado falta. Invalida toda acción. Invalida el gol el juez del partido. Hay tiro libre en salida. Cobra falta. Sí, había cobrado una falta en contra de un jugador de Adu. El juez del partido de esta manera cobra tiro libre en salida. Gracias, Gonzalo. Va a cobrar a Giuliano. Tiro libre en salida. Hay tiro libre en salida entonces para el conjunto de Adu, que busca el 2-1 en el partido. ¡Emanuel al arco! Iba a venir un golazo de Emanuel, le pegó fuerte con la pierna izquierda. Te dije, Emanuel y Fabricio son los que le pegan mejor a la pelota. Tienen este espacio o están perfilados para el pie correspondiente y le pegan al balón fuerte. Así es, Adu llegaba Emanuel, le quedó mal el balón. Va a sacar rápidamente Espada Azul a través de Adriano. Adriano va a cobrar. Cobra Adriano rápidamente. Viene Espada Azul. Ahora le va a dar la vuelta a la pelota. Sale rápidamente Levi a la marca. Emanuel quiso pegarle al arco. Emanuel. Está pidiendo paciencia el técnico. Ahora sale rápidamente el conjunto de Espada Azul. Mateo. Tocaba Mateo. Edson. Cambia Edson por la derecha. Cuidado. Se viene con todo el equipo. Joao va a levantar el centro al medio. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Espada Azul. En la parte complementaria apareció Joao con el centro adentro, dentro del área. Para poner el 2-1 en el partido. Gran gol del conjunto de Espada Azul. Pasando por la derecha. Bajaron las marcas por ese sector de la cancha. Y de esta manera pone el 2-1 Daniel. Cuidado la respuesta del arquero. Casi viene el empate de Adu. Salía con todo. Va a presionar ahora Giuliano. Giuliano toca en primera para Emanuel. Recupera Espada Azul. Contragolpe. Pelota al medio. Sale el arquero. Oh, el arquero con todo. Se jugó la vida. Giuliano va a sacar. Va a sacar Giuliano en la línea defensiva para el conjunto de Adu. Recupera Exxon. Toca en cortada. Joao espera. Cuidado. Se viene con todo. El conjunto con Llorín. Llorín engancha para la pierna derecha. Bien la puesta. Ahí está. El centro. Sacó la defensa. Salió con todo Giuliano. Le queda mal a la Espada Azul. Exxon va a levantar el centro. Levanta. Pelota para Joao. Joao. Por encima del arco del horizontal. Va a salir del fondo el conjunto de Adu. Gran jugada, gran triangulación. Al final le termina pegando Joao por encima del travesaño, pero vale gesto técnico por la jugada previa. Gana bien entonces el conjunto de Espada Azul. La pelota por la izquierda, quiere pasar Giuliano. Pelota atrás, va a meterla Joao. Cuidado, Llorín también venía. Le quiere pegar en primera, dentro del área. La pelota al medio, se la va, la quiero, gol. ¡Gol! De Espada Azul. La pelota dentro del arco. Espada Azul 3. 1 para Adu. Bajaron las marcas. Los errores defensivos. Porque no juega mal el conjunto de Adu. Pero los errores defensivos lo acaban matando en el partido. Y sumando mucha gente al ataque. Espada Azul de esta manera lo pasa a ganar. ¡Cuidado centro! El arquero. El arquero y la respuesta magnífica. Va a sacar del fondo. Entonces el arquero. Franco. Va a tocar con el tanquecito ya él de repente. Pelota para Adriano. Anticipaba. Al lateral para Espada Azul. Adriano. Tocaba Adriano. Emanuel. Cambio sector Emanuel. Gran cambio por la izquierda de Emanuel. Atención que pique el número 3. Se le fue la pelota. Va a sacar Espada Azul rápidamente. Pelota por la derecha. Llorín la pide. Joao, tocan en primero estos muchachos. Llega por la derecha, saca con todo el bloque central. Al lateral. Gran jugada. Tocó el pared rápidamente. Parece que se conocieran de años estos jugadores. Al lateral. Ahora sí. Viene con todo. El número 14 va a meterla. Exxon esperaba. Sacó el bloque central del conjunto de Adu. Saca con todo la defensa. Espera Giuliano. Tranquilo Giuliano. Faltó control. Le falta control a Giuliano. Recupera Joao. Pelota para Yael. Sacó la pelota rápidamente. Contragolpe. Adriano la pide. Llorín que pica por la izquierda. Lo mataron a Yael. Le metieron un ladrillazo. Va a sacar del fondo. Bueno, lateral para el conjunto de Adu. 3-1 el partido. 3-1 el encuentro a favor de Espada Azul. Lo gana bien. Metí el servicio. Giuliano la baja. Levi también sale en la marca. Exxon.
Adriano, Exxon, toca en primera. Sigue Exxon, toca en primera para Adriano. Bonita combinación, salió la defensa con todo. Casi lesionan los dos jugadores, increíble. Dentro del área al final se terminaron impactando. Sí, por querer sacar la pelota al final se terminaron impactando los dos jugadores. Parece que se está recuperando ya. Y al final va a haber lateral nada más. Muy bien. Al lateral entonces. Va Espada Azul. Cubre la pelota. Hay córner entonces. Hay córner. Este es el séptimo partido. Va a sacar el Emanuel. Yael. Ahí está Yael. Lo anticipa el número 3 con todo. Lateral. Al lateral para el conjunto de Espada Azul. Acaba Adriano. Adriano. Viene Adriano. Toca por la izquierda. Cubre su zona. Bien, Emanuel. Muy bien, Emanuel. Viene Emanuel marcando en esa zona. Tocaba la pelota. Levi. Juliano. Pierde la pelota. Mateo toca por la derecha con Joao. Joao cruza la línea central. Se viene Joao. Mete diagonal. Llorín llegó. El arquero. Había hecho perfectamente el recorrido. Llorín. Había hecho la diagonal perfecta. La pelota por la izquierda. Intenta pasar. No, acá el juez ya había visto que la pelota había traspasado la línea lateral y cobra saque de banda. Muy bien, saque de banda rápidamente para el conjunto de Adu, que busca el descuento. Pelea con todo el tanquecito Juliano. Pelota al medio, cuidado. Descargue, señor, descargue. Llega Emanuel. Emanuel la mete. Esto dice que está. ¡Gol! ¡Gol! De Adu, buen jugada de Emanuel, que metió la pelota entre líneas para que aparezca solo, prácticamente solo. En realidad no tengo el nombre del jugador, pero apareció para culminar una gran jugada del conjunto de Adu. Al final 3-2 el partido. Gran gol de Adu acá. Nada está dicho, cuidado, el centro sacó de la línea prácticamente el defensor. Ahora está atento el arquero de Adu, que va a salir del fondo. Gran partido, 3-2, 3 para Espada Azul, 2 para el conjunto de Adu. Sacaba rápidamente el back central por la línea lateral. Va a pitar en cualquier momento el juez. Espada Azul que gana por 3-2. Apretado el encuentro. Juega bien también el conjunto de Adu. Este Manuel y este Fabricio juegan muy bien. Ahora sí, cuidado. Saca con todo la defensa. Bien paradito. Cuidado, viene Llorín. Aplica la velocidad, Llorín. Cuidado, sale el arquero. Llorín la mete dentro, le salió la defensa. Faltó un poco de fuerza en ese tiro. Recupera Llorín. Engancha Llorín. Sigue Llorín. Viene el bloque defensivo, se defiende con todo, saca la defensa, no quiere problemas, es zona defensiva. Lateral, lateral rápidamente para el conjunto de Adu. La pelota para el tanquecito Juliano, pierde la pelota, recupera Levi, con todo bota ese balón. Recupere 3-2 el partido, gran partido aquí en la Liga Superior Torneo de Menores. Estamos en vivo para toda América y para todo el país. Va a salir del fondo el arquero Franco, pelota larga, Emanuel anticipa. El tanquecito Juliano también, con todo, sacó Yael, Yael que viene, viene Manuel con toda la marca, con todo Manuel, sigue Manuel, le pone el cuerpo, recupera Manuel, sigue Manuel, ahí lateral, gran jugador este Manuel, ¿eh? Muy gran, buen jugador, va a sacar Levi, saca para Manuel, viene Manuel, la mete para Levi, toca la pelota al medio, con todo se juega el balón, con todo hay falta, me parece, sí, hay un contacto acá, terminan chocando los dos jugadores, fue fuerte. Un contacto normal del fútbol, pero creo no hubo intención. Pero se terminan golpeando fuerte al final. Bien, van a atender a los jugadores. Se está recuperando ya. Vamos a ver. Está ahí nada más el partido. ¿Eh? Está ahí nada más el partido. Un error defensivo de Espada Azul y le pueden empatar el partido. Vamos a ver de qué manera se va realizando este encuentro. Y vamos a ver si hay algún empate, ¿no? Creo que no juega muy mal. Creo que, perdón, no está haciendo un mal partido el conjunto de Edu. Gran partido el conjunto de Edu hasta el momento. Lo puede empatar. La pelota atrás. Falta pocos minutos. La pelota por la izquierda. Levi. Viene Levi. Engancha Levi. Pasó Levi. Descargaba. Joao al arco. Tranquilo el arquero. Ahora va a sacar. Va a sacar rápidamente el conjunto. Emanuel venía. Joao. Descarga. Mateo. Joao. Joao al arco. Joao el arquero. Está bien paradito. Va a sacar rápidamente Sebastián. Saca el balón. Emanuel a la marca. Sacó la defensa. Se viene con todo Espada Azul. Viene el balón.
Sacaba la defensa, Joao que sigue por la derecha. Cierra con todo el back central. Lateral para Espada Azul. Gran partido. Emanuel saca pelota larga. Ahora pica número 2. Cuidado que hay peligro. Sacó la defensa. Exxon. Joao. Viene Joao. Con toda la marca lateral. Hay lateral entonces para el conjunto de Adu. Vamos a ver. Se viene el conjunto de Adu con todo. Adelanta sus líneas el conjunto de Adu en busca del empate. Juliano. Va a sacar Espada Azul entonces. Hay lateral para el conjunto de Adu. Va a sacar. Juliano. Saca con todo el bloque central. Exxon. Levy a la marca. Hay lateral nuevamente. Estamos en vivo para todo el país. El torneo de menores. Lo más importante de nuestro país. Lateral. Yael va a sacar. Para Espada Azul. Ahora sí, Juliano. Sigue Juliano. Sigue Juliano. Con todo se juega el balón. Ahora viene Espada Azul. Con toda la marca. Adriano. Juliano venía. Con toda la marca. Va a salir del fondo rápidamente el arquero. Fabricio. Emanuel. Joao. Se viene Joao. Avanza unos metros. Traslada el balón. Sale a la marca rápidamente el conjunto de Adu. Que busca el empate en el partido. Ahora sí. Va a sacar el saque de banda. Se consume los minutos. Se consume el tiempo. Emanuel venía. Lateral nuevamente para Edu. Para el conjunto de Adu. Ahora pica rápidamente Levy. Sigue Levy. Lateral. Lateral para el conjunto de Adu. Juega para Levy. Metía Levy. Lateral. Lateral para el conjunto. Toca en primera. Metía el balón. Adriano. Va a sacar del fondo el conjunto de Adu. Va a sacar el arquero. Pelota por la derecha. Cuidado. Mateo. Sigue Mateo. Toca en primera. Recupera Adu. Se viene. Mateo mete la pelota. Saca. Toca en primera este equipo. Metía el balón. Va a sacar rápidamente el conjunto de Adu. Pelota por la derecha. Cuidado. Cierra con todo el equipo de Espada Azul. Bien ahí Levy la marca. Seguía Levy. Botaba el balón. Lateral. Ahí lateral para Du. O para Espada Azul. Va a sacar Adriano. Saca Adriano. La mete Adriano. Cobra mano finalmente el juez. Tiro libre para Espada Azul. Mano de Emanuel, ¿no? Sí, Emanuel había hecho al final la mano y eso termina dictaminando el juez del partido. Gracias, Gonzalo. Hay tiro libre, le va a pegar Yael. ¡Atención! Dos hombres en barrera. Vaya él, espera la orden del juez principal. ¡Yael! ¡Yael! Por encima, le pega bien este Yael. Por encima del arco. Ahora sí, va a sacar el conjunto. Viene Juliano. Recupera el balón, Espada Azul. Ahí está Espada Azul con el balón, Alessandro. Mete la pelota. Levy. Sigue Levy. La pisa el chatín. Ahí estaba. Sacó la defensa. Juliano, Juliano, Juliano. Saca. Jan de atrás. Ahora recupera Espada Azul. Se salta. Pelota dividida. ¡El centro! Casi viene el gol de Espada Azul. Sin querer queriendo. Va a haber saque de arco. Ahí saque de arco rápidamente. Ha entrado el número 3 en el conjunto. Cuidado, sacó la defensa. Sacaba la defensa entonces. Hay córner. Hay saque de arco, saque de arco. Ochoa. Ochoa la marca. Levy. Emanuel con todo. Sigue Manuel, el centro. Sacó la defensa, el arquero. Va a salir del fondo el conjunto de Adu.
Saca por la izquierda, no va a llegar. Lateral. Joao. Exxon. Metía Exxon. Sale a duda la marca. Mete en primera, quiere meterla. Sale con toda la defensa. Rota el balón, llega Adriano, llega Adriano. Llega Adriano. Se le cerraron el ángulo. Llega Adriano por la parte. Cuidado, la va a meter Mateo. Saca la defensa. Sigue espada azul a la marca. Con todo Mateo. Se disputa el balón. Ahora Exxon. Exxon rota la pelota. Llega Alessandro. Sigue Alessandro. Pasa, va a levantar el centro. La defensa. Saca. Giuliano. Levi, cuando el juez del partido dictamina el final de este partido, ha ganado el conjunto de espadas. Un gran partido. Lo luchó hasta el último. Sí, Daniel, lo luchó hasta el último. En realidad, el equipo de Adu, con gran jugador como Emanuel, como Fabricio, que hicieron todo por voltear el partido, pero al final el encuentro quedó 3-2 a favor de Espada Azul. 3-2, gran partido. Vamos a una pausa y regresamos con lo que va a ser los últimos partidos de la Liga de Menores. Ya regresamos.